terminó llevando la victoria, importantísima además, mirando también la tabla de los promedios. Ahí está el Vasquito Arrobarrena. Tigre también necesitaba sumar. Y el escenario complicado, ¿no?, para la visita. Sí, para escaparse en esa tabla. La primera, un remate de Rodales de afuera del área. Pasaba cerca el balón. Pero en la primera llegada a fondo el Boys iba a abrir el marcador. El centro desde la izquierda la peina Mauro Matos y aparece Hugo Barrientos detrás de todos para poner el partido 1-0. Rápida apertura del marcador. Está habilitado, perfectamente. Rebote que da Islas después. Aparece solo, pero cuando peina el balón Matos llegaba desde atrás. Ahora Mariano Echeverría. Y una salvada providencial de Soto, evitando el empate. El Chino Zárate iba a tener un lindo centro. Y miren lo que hace Blengio. ¡Ay! Para el otro lado. Menos mal que estaba el palo ahí para salvar. Creo que hubiese sido un gol en contra insólito del defensor. Después el remate de Juan Pablo Rodríguez, que fue informado, expulsado cuando terminó el encuentro. Quería su gol, quizás. Tal vez sí, pero es del otro lado. Ahora el pelado Martín Gómez, que encara por la derecha. Diego Morales. Lindo freno. Enganche para la zurda. Bien, por Nico Cambiaso, evitando el gol de Tigre. Así terminaba la primera mitad con el resultado 1-0. Con uñas y dientes salió a defender esa victoria que se le venía negando. Además, quebró ese gol de Barrientos. Una racha de 583 minutos sin marcar para el Boys. Y estuvo a punto de conseguir el segundo, el cabezazo de Castiglione, que Islas mandaba el tiro de esquina. Y ahora de contra otra vez. Toraza para Emanuel Perea. Y una vez más, la salvada de Islas. Hubo al final, como decíamos, algunos empujones, algunas quejas cuando Sergio Pezzotta marcó el final. Y por esas situaciones, ahí va Juan Pablo Rodríguez, que fue informado, expulsado por el árbitro al finalizar los 90 minutos. Pero al menos Olgoy se pudo llevar 3 puntos de oro de su visita a Victoria.